Seguimos a la séptima concentración de coches histórico de la Costa del Sol. Hablamos con el presidente y bueno, yo creo que este año hay más participación, mucho más coche que hoy. Nos vamos a enterar de dónde viene, quiénes son sus propietarios, qué modelos de coche. Bueno, todo esto nos lo transmite el presidente, que sí, que está bien documentado, y él, bueno, pues lo lleva a la sangre esta afición hace muchísimo tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues nada, pues aquí estamos otra vez con la séptima edición. Y nada, pues muy contento aquí en La Cañada, que nos patrocina este año junto con el Ayuntamiento de Marbella. Y nada, pues han venido unos 34 coches, 34, 35, y de muchos sitios, los más lejanos de Murcia, de Madrid, de Sevilla, de Jaén. O sea, muy contento, muy contento. Sí, mucha afición en Andalucía. De pues sí, hay mucha afición, aquí están todos los coches, vamos, sí, sí. ¿Qué modelo podemos destacar? Este que es un Packard, un coche americano descapotable. Un coche muy, muy singular, muy, muy bonito. Hay algunos Mercedes, hay varios modelos, pontones, hay un 190, o sea, hay de todo. Tenemos una amplia representación de todas las décadas. La verdad es que la gran mayoría tienen grandes historias detrás de ellos. Hay coches que han pertenecido a la realeza, personajes de la historia, ¿no? Hay muchas. Sí, lo que pasa es que los más famosos la gente no quiere contarlo, pero sí, sí, se dice que hay alguno de alguien importante, ¿no? No quieren decir quién, pero dicen que sí, o sea que sí. O sea que son verdaderas joyas, y hoy la gente va a poder tener una foto, porque van a estar aquí expuestos en La Cañada, para que todo el que se quiera hacer una foto con el modelo que más le guste, pues que siga adelante. Eso está hecho, están aquí a disposición de todo el mundo para disfrutarlo y hacer todas las fotos que cada uno quiera. Presidente, ¿cuántos coches clásicos tiene usted? Yo tengo uno nada más. En casa alguno más, pero mío uno. ¿Alguno que le gustaría adquirir en un futuro próximo? Pues cualquiera. Son todos bonitos, o sea, ninguno en especial y todos, o sea, todos. ¿De cuándo le viene esa afición? Pues desde chiquitito, de mi padre, de mi abuelo, o sea, hace mucho. Hijos también, ¿no? Ya un poquito le encanta también, ¿no? Sí, sí, por aquí andan también. O sea, ¿qué vais a hacer en estos días? Porque habéis reunido gente de muchas ciudades que también quieren dar una vueltecita y conocer la ciudad. ¿Qué recorrido que tenéis preparado para estos días? Pues mira, mañana vamos a ir hacia por la sierra, hacia Junquera y a Lozaina, el Burgo y luego vuelta para abajo. Y el domingo vamos a ir a dar una vuelta por San Pedro, vamos a entrar en Puerto Banús y el Puerto Deportivo de Marbella. Bueno, pero tenéis todo bien planificado, así que con estancia, hotel y todo, para que la gente no se tenga que molestar en nada. Pues enhorabuena, porque hacéis una labor muy bonita y conserváis estos coches, la verdad es que es un gran mérito. Así que felicidades por vuestro hobby y que bueno, que lo paséis muy bien todos estos días. Vale, y muchas gracias a vosotros por venir. Gracias. Hablamos con el señor Alfredo Corbacho, que es también fundador de esta asociación y que, bueno, hace muchísimos años que le viene esta afición. Ahora vamos a recordar cómo fue su primer modelo, cómo le viene la afición, por qué tuvo ese amor por los coches clásicos y además que yo creo que se lo está transmitiendo a su familia, a su nieta que está ahora aquí, que es una maravilla de niña y que nos ha encantado, de verdad, que estéis aquí hoy. Fíjate que vienes con ya... Con mi nieta. Pues a mí la afición me viene desde hace ya casi 40 años, con mi amigo Bernardino de Ronda, y con José Manuel León, Miguel García Contreras, somos amigos de hace muchos años y de ahí empezó la amistad, empezaron a llevarme algunos rallies con ellos y ya me enganché y en el año 80 y poco compré el primer 2 Ebrote, que lo tengo todavía, y ya empecé y ahora tengo 2 o 3, pero vamos... Este modelo es muy bonito, está todo el mundo pendiente de él, haciéndose fotos, nunca lo había visto y este que me gustaría que me lo... No está restaurado, es decir, que nada más que hemos arreglado de mecánica, lo ha arreglado mi amigo Bernardino y el primer año, el primer rally, lo he sacado hace 2 semanas en Ciudad Real, digamos que ha sido el estreno, y ahora lo he sacado este año aquí la primera vez en el de Marbella. Y bueno, cuenta un poquito las características de este coche, bueno, pues cómo llega a tus manos, cómo... Bueno, esto es... Curiosidades que tenemos. Esto es un coche que yo tenía muchas ganas, todos los aficionados a los coches antiguos, los coches clásicos, tenemos ganas de tener un Packard, porque el Packard, este es el 120, que es un 8 cilindros en línea, y es un coche muy potente y muy cómodo y de lujo. Pero claro, he tenido que esperar muchos años para poder conseguirlo, y lo he conseguido a través de un cambio que he hecho con un Mercedes que tenía, y un señor que tiene un museo en Yorgue, en Toledo,
puse el anuncio que tenía un Mercedes y se ofreció a cambiármelo por el Mercedes porque en el museo no tenía ninguno. Y entonces ha venido, sí, ha sido suerte. Suerte para él, que ha conseguido lo que quería, y suerte para mí porque yo he conseguido lo que yo quería, que era un Paca descapotable 120, uno de los mejores coches antiguos que se ruedan por aquí. Vamos a preguntarle a tu nieta, que es preciosa, ¿cómo te llamas? Isabel. Isabel, ¿a ti te gustan también los coches históricos? ¿Tú piensas conducirlo en un futuro? Sí. ¿Llevarlo tú? Hay pocas mujeres que llevan los coches. Tiene que haber más mujeres. ¿Qué te parece? Sí, pienso conducir uno cuando sea mayor de mi abuelo. ¿Cuál es tu preferido? Este. ¿El Paca, no? Sí. Este es muy bonito, ¿eh? ¿Cómo se siente uno ahí dentro cuando saluda a todo el mundo se quiere hacer fotos? Sí, es muy divertido que todo el mundo te salude. ¿Estar aquí en Marbella, aquí por la Costa del Sol? Sí, me gusta más estar en Marbella. Que venga mucho por aquí, que te veamos mucho, Bueno, pues de verdad enhorabuena, muchas porque gracias, es una afición muy bonita y de verdad que siempre y que estés por aquí. Vosotros que siempre estáis acompañándonos y dando publicidad y en fin, lo más importante es vuestra amistad. Venga, te digo. Venga. Porque tiene duende.